parece magnífico. Pero hay algo que ya todos lo han comentado, es respecto a las instituciones. La traba mayor que tenemos es el INTI. En el INTI agarran a uno para juego, para peloteo. La otra cosa es el sistema de las maquinarias. Las maquinarias las tiene uno, no sé si es una institución o una organización que se llama Pedro Camejo. La gente dura, supuestamente por lo que me han hablado, de que lo ha dicho todo, y digo que es la realidad, duran hasta 4 o 5 meses para obtener un servicio de maquinaria, aún siendo pago, y hay que pagarlo adelantado de pago. Las maquinarias no pueden estar en manos de ninguna institución, las maquinarias tienen que estar en manos del campesino, de entregarle maquinaria al campesino, que es quien sabe lo que es de maquinaria agrícola y de preparación de tierra. En sistema de siembra, el campesino es el que sabe. Ninguna institución de que pertenezca al Estado, ninguna, no puede tener ni adjudicación de tierra, ni maquinaria a su disposición. Como el caso de nosotros ahí en los predios Tamarindo y Maripeca. ¿No? Esas tierras, la mayoría las tiene, es, que hasta ahorita las sigue teniendo, es INEA. ¿No? Tienen maquinaria, tienen todo. Tienen, ajá. Y nosotros, que somos los habitantes de ahí, bueno, nos tienen marginados, acomodados, y quieren que nosotros nos adaptemos a las condiciones que ellos nos ponen. Es todo. Pues.